están aquí, desde luego que no respete la propia ley o que incurra en corrupción. ¿Quién designaría justamente al fiscal? ¿Cuál sería el mecanismo? Lo dice la Constitución, el 102 constitucional lo dice claramente. El Senado de la República envía al presidente de la República una lista de 10 ciudadanas, de 10 ciudadanos que cubran con el perfil. El presidente de la República le regresa al Senado una terna, de la cual finalmente el Senado decide la persona titular de la Fiscalía General. Ese es el procedimiento que se dio, se hizo, la hicimos. Nosotros fuimos parte de toda esa reforma. Sí, y llegamos. ¿Están pidiendo que no interfiera el presidente?